Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas de nuevo. Gracias por estar aquí después del ratito de la comida. La verdad que ha sido una sorpresa porque no sabía que mis compañeros me iban a pinchar allá el Quiero ser libre de los chichos, que es un grupo de resistencia. Yo me he criado también, he crecido con muchas de esas canciones, también en un espacio familiar, también ligado con la cultura, en un pueblo de Extremadura, donde se pinchaban estas y otras muchas canciones, ¿no? de la rumba, ¿no? Que en su tiempo, ¿no?, fueron un espacio de expresión, de resistencia, de afirmación, de crítica, pero también de construcción, ¿no?, de identidad en torno a colectivos, en este caso de etnia gitana. Y bueno, la verdad que me siento como muy, ¿no?, desde ese primer momento muy interpelado y muy, muy contento, ¿no? Y de eso vamos a hablar aquí también, ¿no?, desde las artes, ¿no? Lo estamos viendo también a través de las experiencias en directo estos días, las propuestas artísticas, ¿no?, que hemos querido también darle un papel especial, muy singular, ¿no?, en la programación de este año. Y en esta ocasión lo vamos a hacer también a través de la palabra, ¿no?, del discurso, de la presencia, del testimonio de estas cuatro chicas, estas cuatro artistas que nos van a acompañar, dos aquí in situ, en la sala, y otras dos en la distancia, en el espacio virtual. Hola, ¿cómo estáis? Y bueno, la idea de esta mesa es que a través de no solo la representación, ¿no?, la puesta en escena, sino, insisto, la palabra, el relato, que ellas nos cuenten su práctica artística, su posicionamiento personal y político, sus artes, ¿no?, su creación como espacio también de altavoz de su propia subjetividad, pero también de una subjetividad colectiva, cómo eso se traduce en los imaginarios con los que trabajan. Y también qué les ha supuesto eso, ¿no?, que han ganado pero también que han perdido por el camino, ¿no?, porque trabajamos, insisto, con un material altamente inflamable, ¿no?, que son las identidades, en este caso, a través de la representación del mundo que hacen las artes, y esto hiere sensibilidades también, ¿no?, y es una, bueno, provoca, ¿no?, espacios de libertad, de autonomía, pero también heridas, ¿no?, y quiero que en su exposición hablen un poquito de esto. Entonces, contamos para ello con ellas, que están aquí. Vamos a empezar con... A ver si lo pronuncio bien, porque... No pasa nada, no pasa nada. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Quan Su, que es una artista, bueno, multiartista, ¿no?, polifacética, de origen chino, criada en Andalucía, con lo que todo lo que ello implica, ¿no?, a nivel de creación de identidad. Y bueno, es autora, ilustradora, divulgadora, columnista, novelista gráfica, podcaster. Es muy conocida su novela gráfica Gazpacho Agridulce, pero también publica columnas de opinión en el diario El País, que es otro ejercicio también, ¿no?, de posicionamiento y resistencia, ¿no? Escribe en los espacios de opinión, que a veces son mucho más visibles, muchísimo más, ¿no?, que esto que estamos haciendo aquí. Y es una batalla que también tenemos que dar, ¿no?, los medios de comunicación. O el podcast Movidas Varias, ¿no? Bueno, pues su obra, pues como no podía ser de otra forma, es un espacio, pues, de creación de identidades o contraidentidades, ¿no? Habla de racismo, integración, convivencia también, muy importante también hablar de convivencia, no ir siempre, ¿no?, contra algo, sino poder también construir entre todos. Y bueno, Juan, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí todos. O sea, yo soy la primera que no estaría, pues me iría a dormir la siesta. Me da mucho sueño después de comer. Entonces, tras esta presentación así extensa de... Primero agradecer, aparte de a todos vosotros, que el Ministerio y todo, estar aquí para mí es un placer, porque una nunca, al menos con mi bagaje y de donde vengo yo, de una familia migrante, ¿no?, del típico restaurante chino de imaginario de todo el mundo, no pensaría que estaría aquí invitada ni sentada aquí contando mis cosas, así que estoy súper agradecida y súper contenta. Dicho esto, con respecto a mi obra o mi trabajo, yo me definiría como una persona curiosa, ¿no? Soy, pues, curiosa y un poco hiperactiva. Ahora estamos aprendiendo como a descansar, porque ejercer tanto activismo cansa muchísimo. Y el otro día estuve en un podcast que me dijo, creo que todo lo que me estás contando, lo que me he quedado, es que con que estás cansada. Y yo, sí, porque en el activismo hay mucho que enseñar y hay mucha generosidad de una misma, ¿no? Porque yo no me... O sea, yo no sé qué hago aquí. Yo no me he formado ni en activismo ni en nada. ¿Y qué es ser activista? Yo no lo sé. Yo, como os decía, soy una persona muy curiosa que siempre se ha estado buscando muchísimo a sí misma.
Entonces, en este buscar de quién soy e intentar verme con mis ojos, he acabado publicando novelas gráficas. Lo que hago ahora en eldiario.es van de muchas cuestiones que yo me estoy preguntando. Lo último que publiqué en el diario es lo de Masamini, ¿no? De las chicas occidentales que se están cortando el pelo y Penélope Cruz haciendo así con su flequillo. Y decía, madre mía, ¿por qué hace esto? Entonces, bueno, que yo me pregunto muchísimas cosas. Quedaros con esa cuestión. Me pregunto quién soy, me pregunto qué hago aquí, me pregunto cuando entendí que había una mirada sobre mí, que era una mirada occidental y blanca, con la que yo también me había acostumbrado a verme a mí misma. Dije, hostia, ¿qué es esto? ¿Dónde están mis ojos y cómo me estoy mirando yo a mí misma? ¿Será que no me miro a través de un espejo y será que me miro a través de un cristal? Pues todas estas cuestiones que han impactado mi vida, mi crecimiento, mi socialización, mi relación con la familia, poco a poco ha sido plasmado sin yo saber esto en mis novelas gráficas, ¿no? Antes decía que mis novelas gráficas eran como un espacio de resistencia. Yo ni siquiera sabía qué era esa palabra cuando empecé a escribir. O sea, yo empecé a escribir, y lo digo siempre, con una necesidad de un vómito de necesito contar esto, necesito sacarlo de mí, y no sabía por qué. Era como eso, un ejercicio de sanación. Creo que más un diario, como para la persona que fui, la niña que fui, que no tenía referentes, que para que alguien lo leyera, porque yo no me esperaba esta repercusión. También muchas veces digo que si lo hubiera sabido, igual no lo hubiera hecho. Porque, madre mía, expone a tu familia, expone a tu madre. Mi madre ahora cuando va al pueblo a comprar cosas, a veces le pregunta, pues ¿eres tú la madre de gazpacho agridulce? Y yo pensando, mierda, ¿qué ha pasado? Y es algo que no te esperas, ¿no? Entonces, pues bueno, es un regalo, es una deconstrucción también muy impactante y muy grande conmigo misma, ¿no? El otro día me dijeron, bueno, sé qué, ¿y tú te consideras racista? ¿No? Como si yo fuera aquí el sumum de todo, y le dije, por supuesto. O sea, yo no he nacido en una sociedad en que me hayan educado en el antirracismo. Lo he tenido que buscar yo y he tenido que formarme y he tenido que ver y luego contarlo. Entonces, decir aquí que soy un ser de luz de unicornio no me parecía. Y la persona que me preguntaba que era español se quedó como muy impactado, rollo, si tú lo eres, entonces yo, ¿dónde quedo, no? Y eso es un poco, pues bueno, mi recorrido vital que hoy me ha llevado hasta aquí. Yo no pensaba en que podía hacer activismo. De hecho, como te decía antes, no sé qué es el activismo, y a mí me empezaron a poner la etiqueta de activista. Y yo decía, bueno, ¿pero qué significa? No lo sé. Igual para mis estándares lo que yo hago no es suficiente. Pero yo también tengo mucho síndrome del impostor. Entonces, también a veces me llaman cómica. Y digo yo, no sé, yo tampoco he estudiado cómica. O sea, no he estudiado humor ni nada. Y bueno, como quien hace las cosas por intuición o por necesidad de expresarse, de verse o ser vista, yo para mí era más necesidad de verme a mí misma. Pues empecé a escribir, empecé con el podcast, empecé con múltiples trabajos y aquí estoy. Así, no sé. Sí, Juan, pero me gustaría también preguntarte que, bueno, que ese espacio de afirmación, que es ¿no? al final lo principal de tu, ¿no? de tu discurso, ¿no? también te habrá generado también probablemente algunas reacciones en contra, ¿no? Hay muchísimas reacciones en contra. ¿Nos hablas un poquillo? O sea, cuando yo hablo, yo intento no ser una persona muy invasiva, porque creo que cada persona tiene su realidad, ¿no? Y yo no tengo por qué imponer la mía, pero a mí constantemente me imponen la suya, ¿no? Y cuando yo intento no crear violencias, ni en mis convicciones, ni en cosas que yo he estudiado, vienen personas que normalmente son señoros, blancos, heteros, mayores, que no les importa violentarme. O sea, esto lo conté el otro día en un podcast. Viene un señor y me decía, es que ahora mismo se ve súper mal ser un señor blanco hetero. Y dice, ¿me estás contando a mí? O sea, y yo... ¿Qué esperas? ¿Que te dé dos palmaditas? Tío, es muy difícil, o sea, qué lucha la tuya, ¿no? Yo como mujer racializada, ¡buah! ¿No? Entonces es como, no es que te digan cosas y ya estás sin maldad, ¿no? Hay una lectura que es mucho más sutil y que yo he aprendido a ver, ¿no? A esta persona primero no le importa violentarme,
Segundo, si sigues tirando más del hilo, seguramente diga, no es racismo, bueno, no habrá mala intención, negándote tu sentir, negándote lo que tú le estás contando o incluso formación que tienes, ¿no? Porque hay personas que tienen su PhD, tienen sus grados y sus cosas, o simplemente, bueno, en mi caso es que yo estudio muchísimo sobre esto porque me interesa. Y dice, pues no, y te lo niegan y ya está. Y entonces surgen unas situaciones súper incómodas en que la apertura a debate no existe. La apertura a la construcción, y en su caso, el del interlocutor, a la deconstrucción tampoco existe, ¿no? ¿Y esos mensajes retroalimentan después de nuevo tu práctica o no? Es que depende. Por ejemplo, yo ahora lo cuento aquí como un chascarrillo, ¿no? Lo del hombre hetero, que es muy difícil ser hombre hetero blanco, ¿no? Pero en general digo, ¿qué hago con esto? Porque yo como creadora me he dado cuenta de que estas interacciones negativas y luego la devolución que yo les doy me agota muchísimo. Es decir, ¿yo ahora qué hago con esto? ¿Te intento deconstruir? El otro día en una despedida soltera dije, es que no estoy trabajando. O sea, yo ahora mismo pues quiero tomarme un chupito, quiero bailar, no quiero estar hablando de estas cosas porque me cansan. Entonces, ¿dónde está el nivel de... ¿Dónde se hace activismo? ¿Dónde dejas de hacerlo? ¿Dónde educas? ¿Dónde dejas de educar? ¿No? Cuando tu vida pública o tu trabajo está en eso, hay mucho que se mete en la vida privada, ¿no? Hay mucho de arte, hay mucho de reflexiones, hay muchas conversaciones que viceversa suelen surgir también, ¿no? Tengo conversaciones con mis amigos y con mis amigas y luego salen en los artículos porque son cuestiones que me impactan, pero hay otras veces que es el autocuidado el límite, ¿no? De decir, bueno, pues ahora mismo no estoy para educarte en un contexto en el que estamos de fiesta. Y todo esto es la cotidianidad. Vuelvo a lo mismo de siempre. Creo que mi trabajo se nutre mucho de la cotidianidad, pero hasta el día de hoy yo no he sabido establecer el límite de dónde está cuán activista, dónde está cuán la educadora y dónde está cuán la persona, porque muchas veces se mezcla. Y luego, ¿qué pasa? Que estoy muy cansada. Claro. Estoy en plan, pues quiero dormir, quiero tomar un café o ahora mismo. Igual en este tema podría saltar, pero no, ¿no? Y eso también es muy conflictivo en relaciones personales. O de personas que eres muy, muy cercana y dices, las cenas de Navidad, ¿no? Ahora ha venido el cuñado, pues ahora todo el mundo peleándose y madre mía, Nochebuena, ¿no? Pues es un poco así como constantemente. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Hay mucho de preguntarte o repreguntarte y mucho también de dejar pasar. Porque yo a veces digo, es que no estoy trabajando y es que ahora mismo es dar un mal rollo que te cagas. Luego lo escribo, ¿no? Luego, ¡ah! Me han súper indignada. Pero sí, hay muchas cosas. Yo me pregunto muchas cosas. Muchas cosas tampoco tengo respuesta. Pues, muy bien. O sea, yo siento si me vienes con expectativas de respuesta, pero no tengo ninguna. Pues muchas gracias, Juan, por tu, ¿no? Ese testimonio tan, ¿no? Tan fresco también, ¿no? Que eso es andaluz. Sale, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar con otra de las invitadas, en este caso en la distancia, que es un colectivo que yo creo que a mí particularmente me hubiese gustado, ¿no?, traer aquí, in situ, ¿no?, a hacer algo. Finalmente no pudo ser, pero bueno, tenemos al menos a una de sus representantes, que es Mihaela Dragan, que está, no sé si en Berlín, en Bucarest, Rumanía, en fin. Bueno, ella representa a una compañía de teatro de etnia gitana, que se llama Giublipen, que significa feminismo en romaní o en romano. Y bueno, está integrado exclusivamente con mujeres gitanas. Y bueno, yo creo que la declaración de intenciones del propio nombre de la compañía es muy clara, ¿no? Es muy expresa. Y yo le voy a dar la palabra. Gracias, Micaela, por estar ahí y que nos cuentes, ¿no?, también cómo os posicionáis desde un punto de vista artístico en un país como Rumanía, desde una etnia como la gitana. Y todo tuyo, tienes la palabra. ¿No tenemos voz? Por ponerme ahí. ¿Me oyes? hola, yo puedo. I'm hearing you with echoes. I don't know why, but it will be difficult for me to speak. A ver. Ok, entonces puedo hablarme o es sola. Ah, sí, perfecto. Voy a hablar en español, pero os digo que tal vez voy a decir también en inglés, que estoy un poco emocionada de hablar en español.
A ver, sí, mi nombre es Mihaela Dregan y estoy parte de la compañía del teatro feminista romaní, Juvli Pen. Así como habéis oído, nosotros hemos intentado inventar la palabra feminismo en la lengua romaní. Y nosotros, la compañía está fundada en 2014. 14, sí. yo estoy en futuro. Sí, por actrices romaníes. Y nosotras estamos practicando un arte político, experimental y muy performativo. Y nuestras representaciones hablan a través de mecanismos cómicos. Muchas veces usamos mecanismos cómicos para hablar sobre temas serios como el racismo estructural o la desigualdad de género, la hipersexualización y los estereotipos de las mujeres romaní y la falta de acceso y discriminación en la educación pública y en el sistema. Y también hablamos sobre las personas LGBT, sobre todos los tópicos que están tabú en muchos espacios aquí en Rumanía. Sí, ahorita estoy en Bucarest, estoy hablando de aquí. Y vale. Cuando nosotras hemos fundado la compañía, el medio teatral, el medio, no sé si es medio environment, ambiente, maybe. Sí, fue un poco, no, nosotras nos sentimos que queremos autorrepresentarnos porque el arte gitano siempre ha sido marginado debido a la segregación de los gitanos como grupo. Y tenemos que recuperar nuestro patrimonio y recuperar con el cuerpo y nuestra voz, los espacios y los teatros, los museos, las instituciones. Porque, por ejemplo, aquí en Rumanía, todas las minoridades étnicas tienen sus propios teatros que están financiados del Estado, del gobierno, pero no hay ningún espacio cultural por nuestra comunidad. No hay ningún museo que habla sobre nuestra historia opresiva aquí en Rumanía, sobre la esclavitud, sobre el Holocausto. No hay un teatro donde nosotros podemos representar nuestros espectáculos. Y así que nosotras funcionamos como una compañía independiente y todo el tiempo tenemos esta presión para buscar money. Dinero por nuestros proyectos. Y como artistas gitanas, a nosotras nos interesa hablar sobre nuestras experiencias a través del teatro o tal vez video art o film o música como respuesta a la marginación y también hablar en contra del establishment eurocéntrico que no nos permite tener nuestra propia voz. ¿Todo el mundo me entiende? Perdón, estoy un poco estresada. ¿Sí? Perfecto. Sí. Y hablar un poco sobre nuestra práctica artista. Nosotras estamos dispuestas y queremos explorar nuevas fronteras y formas de expresión más experimentales y contemporáneas que todavía hablan de nosotras como gitanas y se dirijan a nuestras audiencias, gitanas y no gitanas, porque la perspectiva sobre la cultura romaní, no sé cómo es en España, pero aquí en Rumanía hay una perspectiva que nuestra cultura es solamente tradicional o folclórica
y que es un poco en el pasado. Y no, creo que la cultura romaní es muy dinámica y también contemporánea. Nosotras intentamos, también tenemos una visión futurística, porque muchas veces no encontramos arte sobre nosotros, sobre nuestro pueblo, que habla sobre nosotros con dignidad. O sí. Y nosotras pensamos que es el momento adecuado para que el arte gitano se haga visible, siendo el teatro nuestra principal arma para luchar por objetivos feministas y antirracistas. Nuestra lucha también es a nivel de representación, ya que no, así como he dicho, no hay teatro gitano en Europa y tenemos que trabajar como, sí, como artistas independientes. Y nosotras escribimos y producimos y representamos de forma independiente varias representaciones teatrales o proyectos culturales. Y quiero hablar un poco sobre las reacciones aquí en Rumanía y también en Europa, porque muchas veces nosotras viajamos en Alemania y también fui en Sevilla el año pasado y lo siento mucho que no puedo estar con vosotros, con vosotras ahora, porque es mucho trabajo aquí y creo que un problema que quiero reflejar sobre es la precariedad. Y como artistas independientes todo el tiempo tenemos que trabajar al mismo tiempo en muchos proyectos paralelos, así que porque no hay ninguna seguridad y muchas veces sentimos que tenemos que hacer también un trabajo activista, pero así como la artista de antes decía, tampoco me identifico como un activista, como una persona activista, porque creo que tengo el privilegio de hacer arte y no el trabajo difícil de estar en comunidades y trabajar con la gente, con sus problemas estructurales. Y también no me gusta cuando la gente identifica nuestro trabajo artístico como arte social o como, no sé, porque me molesta mucho esa etiqueta. Esa etiqueta de trabajo, como hice, es un trabajo social. No, es porque creo que muchas artistas blancas, creo que el establishment blanco todo el tiempo me dice, vosotras hacéis un trabajo social, pero nosotros hacemos el arte de verdad. Como ellos son los que definen el arte. Y entonces todo el tiempo le digo, pero vale, tú tienes la definición sobre qué significa el arte o qué, porque históricamente y también en el teatro y tuvimos ese problema, también la dramaturgia está escribida de escribidores blancos, por actores blancos, por audiencias blancas. Y tenemos que hacer ese trabajo y escribir nuestras historias, nuestras experiencias y producir innovación también, porque espero que en un día nosotros, las minoridades, vamos a ser los que van a cambiar la definición sobre qué es arte. El arte. Vale. Sí, y quiero... ¿Sí, Mijaela, me escuchas? Sí.
Sí, mira, te quería hacer una pregunta ya para ir terminando, porque vamos con los tiempos también así muy cuadriculados. ¿Cuál es la relación, la respuesta, ¿no?, de la comunidad gitana a la propuesta artística que vosotras planteáis? Es muy diverso. Me acuerdo, por ejemplo, nuestro primer espectáculo que tuvimos en 2014, sí, se llamaba Gallo Dildo, y gallo significa non-romaní en nuestra lengua, y dildo supongo que sabes, que sabéis qué significa, y tuvimos mucho backlash. No sé cómo se dice en español. Si alguien quiere traducir, por favor. Desde hombres gitanos, especialmente, porque fue por la primera vez cuando alguien, artistas romaní aquí, fueron hablando sobre hypersexualities, supersexualizations, sobre todos los temas tabú, como la sexualidad de las mujeres gitanas, las personas LGBT gitanas. Y sí, tuvimos mucho hate speech en online y acusaciones, pero creo que nosotras después fuimos, ok, that's it. Vamos a asumirnos quién somos y qué tipo de arte queremos hacer. Pero también fue a lot of backlash from non-Romani men. Así que los hombres gitanos también están parte de esta sociedad patriarcal, entonces no podemos poner más presión en ellos. Pues muy bien. ¿Querías añadir algo más, Mijaela? Sí, quería solamente decir en breve que creo que hay mucha, no sé, aquí en Rumanía nosotros, el pueblo gitano, tenemos, así como decía, una historia de esclavitud, estamos aquí de muchos, muchos siglos, pero la mayoría rumana no nos conoce nuestra historia y nada. Y muchas veces después de nuestras representaciones teatrales tenemos que hablar y discutir, tenemos una conversación sobre todas esas cosas. Pero no en los últimos años, porque creo que la audiencia blanca tiene que hacer su búsqueda y no somos responsables para hacer esa educación como artistas. Sí. Gracias. Que ha dicho ella, sí, claro, rapidísimo. Sí. Es que me gusta mucho lo que ha dicho ella de arte social y la definición de arte, ¿no? Que parece que lo arte es lo blanco, pero tú solo puedes hablar de tu parcelita, que en este caso romaní, ¿no? Yo tengo allí clavada en una espina muy gorda, cuando yo empecé a dibujar, me dijo una persona muy querida, se tiene que notar que son chinos, porque el valor de tu trabajo es que son chinos, o sea, un puñal. Porque claro, yo empecé dibujando así, pensando que si lo único que yo valía era el fenotipo o mi experiencia, cuando luego me notaba muy encorsetada, pues si yo quiero hablar de que mi madre iba a la peluquería, ¿por qué no puedo hablar de esto, no? Pero parecía que lo único que le daba el valor era eso. Cuando es totalmente falso, porque tú eres racializado y puedes hacer lo que te salga de los genitales. Y no digo palabrota porque se supone que esto es un ámbito oficial, ¿no? Creo que el arte es arte y tu creación es tu creación. Y no se debe sobrecargar a las personas racializadas que toda su creación artística deba ser vertebrada en únicamente su experiencia como racializado en tal país. O sea, si yo quiero hablar de lo que me salga del papo, pues lo digo, ¿no? Amor, drogas, no sé qué, pues cualquier cosa. O sea, el arte no es de nadie. Y
las personas racializadas no solo valemos por eso, no solo debemos de crear de eso. Nuestro activismo no solo debe ser de eso. Bueno, y a otra parte, la dimensión de la excelencia estética del arte es una de las funciones, pero absolutamente la única, no es la única y probablemente ni siquiera la más importante, ¿no? Y menos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Mijaela, y también de nuevo a Juan. La verdad que hubiera sido increíble tener aquí la compañía de Yuli Pen, Feminismo en Romaní, porque la verdad que es extraordinariamente singular, ¿no? Os invito a ver algún teaser en su página web y creo que es una, insisto, para mí parece una cosa súper, bueno, rara, ¿no? Diferente desde el contexto del feminismo, ¿no? Y del feminismo gitano en este caso. Y bueno, os invito a ver algún teaser en su página web. Y vamos a continuar con Maguette, ¿verdad? Que está aquí a mi derecha también. Ella, bueno, va a estar aquí esta tarde, pero va a estar esta noche pinchando en la Sala X, dentro del combo de DJs, performers que vamos a tener durante toda la noche en diferentes espacios. También vamos a tomar aquí una cerveza y aprovecho para decirlo, ¿no? Por si tenéis algún amigo o compañero que se quiera acercar a disfrutar de la performance y del afterwork, pues que también se sume con todos nosotros y nosotras. Y ella es Maguette Dien, ella forma parte del colectivo artístico musical que está compuesto por 6 integrantes, ¿verdad, Maguette? De la diáspora africana, trabajan en Barcelona y Maguette, aparte ya es programa cultural, en fin, tiene una dimensión también polifacética en el ámbito de la cultura y las artes, y mejor que yo lo vas a contar tú, por lo tanto, tienes bueno, gracias por invitar a Yoko y gracias por venir. Pues nada, yo junto con mi compañero Babasi fundamos el colectivo hace ya como 5 años y fue algo muy orgánico, ni siquiera nos sentamos mucho a pensarlo, había una verdadera falta y necesidad de escuchar ciertas músicas, ciertos sonidos que se estaban gestando sobre todo en África y en la diáspora africana y que no estaban llegando a nuestros oídos, que salíamos por ahí, estábamos en eventos, en salas y que siempre escuchabas la misma música, sobre todo, bueno, nosotros trabajamos sobre todo con música electrónica, entonces sí que hay esta percepción de que la música electrónica es algo blanco y nuestra idea era como cambiar eso, ¿no? Ya no solo en un contexto afroamericano, sino en un contexto africano. Entonces, la idea era como crear espacios donde estas músicas se pusieran en el centro y conectar a la comunidad, bueno, tanto afro como no afro, pero como decolonizar un poco los oídos de la gente. Entonces, bueno, empezamos a hacer eventos y bueno, empezamos mi compañero Babas y yo, y con el tiempo pues hemos ido formando una familia también de forma natural, hemos ido conectando con personas que tenían la misma visión que nosotras sobre cómo deberían ser las cosas, sobre cómo transformar un poco la escena musical a nivel local principalmente y luego a nivel nacional. Y no sé si buscando representación, porque es una palabra que me da mucho miedo, pero sí que como visibilizando estas diferentes posibilidades de ser, porque algo que me ha gustado mucho es del tema este de que se ha puesto al principio, que no he entendido muy bien qué estaba pasando, pero creo que nuestra práctica naturalmente se basa mucho en encontrar la libertad y en encontrar, o sea, como buscar ese espacio para poder crear y ser de la forma que queremos, sino de cómo se espera que creemos o que seamos o que defendamos la cultura, ¿no? Entonces, para mí una persona que hace música ambient o una persona afro que hace música hardcore me parece algo casi revolucionario, porque es algo que la gente no está acostumbrada a ver, que ni siquiera valora porque entienden que no es como que no forma parte de lo que tú puedes hacer. Entonces es un poco como apoyar la libertad de cualquier persona afro, racializada en general, pero en nuestro caso más como investigamos más sobre la música afro diaspórica, de eso, de esta posibilidad de ser lo que tú quieras ser y que no esté sujeto a el activismo o la representación o lo que sea. O sea, nosotras al final somos un colectivo, pero somos una familia ante todo,
porque, ya te digo, nos hemos ido encontrando por el camino y trabajamos juntas, pero comemos juntas, reímos juntas, no nos juntamos en un despacho, vivimos unas experiencias juntas de una forma informal. Entonces, al final no estamos como, venga, vamos a sentarnos aquí, vamos a representar lo que es la música electrónica afro en España, sino que vamos haciendo lo que sentimos y eso puede resonar con otras personas y puede motivar a otras personas a hacerlo, pero no es como que nos tenemos que atribuir nada por eso, ¿no? Entonces es un poco como que al final el trabajo empieza contigo, tú buscas tu lugar principalmente, que eso ya es mucho trabajo, como ser una persona afro en España representando un género musical o una visión musical que no es como tan accesible, porque mucha gente, incluso afro, no entiende lo que hacemos o no conecta con lo que hacemos, porque es, no hacemos afrobeat, no hacemos música, no sé, hip hop, no hacemos lo que se espera que una persona afro haga a nivel global, en realidad. Entonces, hay siempre una complejidad, ¿no?, a la hora de conectar con, incluso con nuestra comunidad. Y no sé, un poco eso es lo que intentamos como, no sé si reivindicar, pero lo que nos gustaría como conseguir, ¿no? Como que la gente sea consciente de que podemos también hacer esto y que está bien y que no te tiene ni que gustar, pero es importante que entiendas que también forma parte de lo que se puede hacer. No sé si me estoy explicando muy bien. Sí, 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 sí. O sea que, en general, es como defender cualquier creación alternativa que venga de una persona afrodescendiente, africana. Es un poco nuestra, no sé, personalmente mi motivación y un poco mi misión es difundir, porque es algo que hago más que nada, es mi trabajo, es difundir como lo que sucede a nivel diaspórico, sobre todo, y a nivel africano dentro de lo alternativo. Es como difundir todo eso para que también haya una consciencia de que no estamos solos y de que hay realmente un movimiento y hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes que no se están poniendo sobre la mesa, porque al final hay un mecanismo muy grande que se encarga de decidir lo que tú consumes. Entonces, no sé, es como que tú te levantas, abres Spotify, abres una playlist e incluso dentro de la escena afro es mucho más probable que te salga un tema de Burna Boy que un tema de un artista underground que vive en, ¿sabes?, que forma parte de la diáspora y que vive en Ámsterdam y que está en su habitación haciendo beats. Entonces, es un poco luchar contra eso, ¿no? Contra la falta de, bueno, no sé si responsabilidad, pero de acción como consumistas, de decir, ¿cómo llego a esta gente? Porque tienes que hacer como esos deberes, ¿no? De acceder a conectar con esas personas, porque hay muchas fuerzas contra las que luchar para que tú puedas formar parte de la banda sonora que cada uno tiene en su vida, ¿no? Como lo que al final llega a tus oídos y lo que al final se convierte en algo emocional, porque la música está muy ligada a lo emocional y a las memorias que tenemos y a los recuerdos que tenemos, y tenemos muchos recuerdos a los que accedemos a través de la música. Pero esa música está creada para que, o sea, de una forma estratégica, para obtener un beneficio muy concreto que está relacionado con el capitalismo. Y al final te das cuenta de que toda la gente que está intentando crear algo desde lo auténtico, desde lo real, no está conectando con miles de personas porque hay una maquinaria ahí que se encarga de que eso no pase. Entonces es también cómo defiendes lo underground, cómo lo sostienes, cómo te mueves, cómo te activas para conectar con otros colectivos, en nuestro caso europeos, para que la gente como pueda ser consciente de lo que está pasando y para también crear un movimiento. Sí, justamente en relación a eso, habláis de crear comunidad, abrir espacios de posibilidad, de sociabilización también, ¿no? ¿Cómo en un ámbito tantas veces individualista, hedonista, autista, ¿no?, como pues el de la cultura de club, la noche, etcétera, podéis conseguir, ¿no?, urdir complicidades, crear tejido, sumar voluntades, crear en común? Yo siempre pienso que el club está muy infravalorado, porque, bueno, para mucha gente es lo que es, ¿no?
Pero para muchas de nosotras que realmente amamos la música, el club es un templo. Y es un templo donde hay una pista y en esa pista se juntan diferentes personas con diferentes identidades, diferentes formas de ver la vida. Y no hay un lenguaje verbal, lo cual hace que todo fluya de una forma diferente. Y eso hace que se te abra la mente en cuanto a que tú estás conviviendo en un lugar con gente que no es como tú y todos estáis como queriendo lo mismo, o sea, queriendo tener lo mismo en ese momento, que es estar bien, que es como absorber cosas nuevas, aprender, porque al final es mucho poder, ¿no? Estar delante de mucha gente y poder como poner una canción que ha hecho alguien en Congo. Y, o sea, es como, se siente como algo muy superficial, pero el acercar esas voces a gente que está ahí delante tuyo, que es muy random, y que son voces que normalmente se ocultan, o sea, me parece como una herramienta muy poderosa. Sí, y eso tiene que ver con proponer desde cierta actitud, es decir, de crear comunidad, tiene que ver también con el tipo de música que pincháis, con ambas cosas. O sea, normalmente la música que pinchamos o la música que incluso hacemos es música de gente racializada. O sea, intentamos como no dar más visibilidad a la música que ya tiene la facilidad, ¿no?, de llegar a todas las orejas, ya sea a través de festivales, de plataformas de streaming, de todo un sistema de managers, de agencias que saben cómo trabajar para que esas personas lleguen donde lleguen y que al final vas a un sitio y te encuentras con los mismos nombres. Y por ejemplo, ahora tenemos la suerte de tener un espacio propio y de programar ahí y de programar a gente que es como nosotras, que no son famosas, pero hacemos lo que podemos y lo que un poco nos apasiona y nos da la gana. Y de movernos en esa frecuencia, ¿no? O sea, sí, más allá de popularidad o... ¿Y si alguien del público esta noche te pide los chichos, los chonguitos o algo, ¿qué hacéis? ¿Lo ponéis o no? Pondría un remix si lo tuviera, pero no me va... No, tendría que haberlo buscado, pero... Bueno, espera. Pero bueno, no es... De humor, ¿eh? No es la... No, o sea, eso pasa mucho, obviamente, te piden temas y tú, pues, miras para otro lado y ya está. No sé, como... Bueno, pues muy bien. Pues gracias, Maguette, Colectivo Yoko. Esta noche podremos, ¿no?, podremos estar con ella también y otros compañeros más, compañeras. Bueno, y continuamos para terminar esta... Después ya no haré más preguntas, salvo a la siguiente Arun, para que también podáis tener un par de intervenciones en el público, si queréis. Y bueno, tenemos a Arun Shin Zhou, que está escuchándonos y va a hablar desde Alicante. Ella es artista de familia también china, especializada en videoinstalación, escultura, entorno urbano y performance. Arun, ¿estás ahí? Hola, sí. Vale, pues has dicho que eres Alicante, yo ahora mismo estoy en Valencia, soy como pues, la persona migrante que me ha tocado y bueno, me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho las tres porque me siento bastante identificada con cada cosa que habéis dicho porque realmente es como una extensión de nosotras, ¿no? El hecho de también tener esa resiliencia y de estar ahí constantemente aguantando. Y dar muchas gracias también a la organización, a Paloma que está ahí y al equipo técnico que está haciéndonos este intercambio de información. Bueno, y hablando un poco de la relación, ¿no?, del arte-activismo, como estábamos comentando antes, como ha dicho Juan, como ha dicho Miaela, a mí me interesa mucho el concepto de lo de qué es el activismo, ¿no? Y realmente cuando te planteas una pieza, una obra, no estás pensando, no, esto es arte activista, esto tiene que ir en esta sección, obviamente. Y yo parto desde, sobre todo, de las emociones, los pequeños trozos que habéis visto al principio de esta mesa de proyectos,
formaban parte, bueno, forman parte de lo que es realmente el imaginario, ¿no? El hecho de poder experimentar, poder descubrir nuevos ámbitos a través de lo visual, de lo sonoro sobre todo. Yo me centro en lo sonoro de las instalaciones. Me encanta poder, a través de ahí, como ha dicho Marit, poder recordar, ¿no? A través de los sonidos, poder experimentar a través de ahí esa memoria, ese recuerdo, y explotarlo un poco, ¿no? Y realmente me gusta explotar cabezas, la verdad, en cuanto a lo no sé qué estoy viendo en esta pantalla, no sé qué está pasando, ¿no? Pero te quedas con esa sensación, esas emociones, las que te hayan llegado, pero te han llegado. Y eso, en mis instalaciones trato sobre todo de la diáspora china, aunque a veces me siento un poco impostora, porque claro, cuando te consideras persona migrante piensas, vale, tienes que haber nacido en ese país de origen y estás en este destino. Y yo realmente, o sea, nací en Torrevieja, Alicante, y como que no me siento tan ligada a esa parte de migrante, ¿no? Como concepto de haber nacido ahí. Pero igualmente, aunque no me haya tocado directamente esa migración, sí que me ha tocado de forma indirecta en cuanto a lo que comentaba Juan de las experiencias que hemos vivido, de, bueno, todas realmente, ¿no? Del racismo del día a día. Y la verdad es que a través de ahí he querido hacerlo a través de las emociones. No me gustaba lo típico del arte, ¿no? De la pintura, el dibujo. No me sentía cómoda expresándome a través de esos medios y empecé a hacer esas pequeñas videoinstalaciones, performances. De esa manera podía expresar realmente lo que quería que ese público percibiera. O sea, me gusta como incomodar a ese público, me gusta que ese público se inmerse, se dice, se sumerja, perdón, en las obras, que esté como atento a lo que está pasando. Y realmente es eso. La única problemática que he tenido es como esa descolonización de yo de pequeña hasta ahora. Siempre me sentía como en una parte de la blanquitud de las personas con las que estaban en mi entorno y como que no lo veía con la misma perspectiva que la veo ahora. Y la verdad es que también lo agradezco por las personas que he descubierto dentro de lo que son las diásporas en general y de compartir momentos, sobre todo de compartir experiencias, de poder estar y escuchar a todas aquellas personas. Y nada más realmente comentar que realmente nuestro cuerpo, nuestro ser, ya forma parte de una parte activista, ¿no? Como decíamos, porque estamos interactuando con el entorno, un entorno bastante hostil, del que siempre son, como estamos comentando, hombres blancos, heteros, y me gusta pues incomodar también un poco, ya que somos incomodadas al día a día. Gracias. Pues muchas gracias, Run, desde Valencia. Hay un tema que reseñábamos en tu bio, que eran las cuestiones de arraigo y desarraigo, ¿no? Creo que si nos puedes, en dos minutos, ¿no? Hablar un poquito más, yo creo que es interesante, ¿no? Para bueno, los colectivos como vosotras. Hablar de esto. Pues hablando de lo que es el desarraigo, la pertenencia, ¿no? Como comentaba antes, yo nací en Torrevieja y realmente mi entorno era bastante blanco y siempre quería como ser como ellos, porque al percibir un rechazo siempre sientes como, uy, esto está mal, esto realmente tengo que comportarme de esta manera, o sea, algo que me han enseñado en casa fuera es incorrecto. Un poco esas cuestiones, ¿no? Y empecé ahí como a desarraigarme de lo que es mi origen, de dónde vienen mis padres y cómo he acabado yo aquí, ¿no? Y me interesaba mucho como poder ver
verme a mí como blanca en ese momento, porque lo era realmente, porque quería actuar y quería seguir las mismas dinámicas que las personas blancas y heteros. Y luego la pertenencia. Cuando empecé a descubrir quién era yo realmente, a mirarme, a vivir, como performarme a mí misma, ¿no? Y sentir que realmente esa pertenencia siempre va a estar y ese como lo que me toca siempre me va a acompañar. Y al principio empecé como a rechazarlo súper bruscamente porque no era algo que quería sentir, porque claro, da miedo realmente descubrirte a ti misma y sentir que como que eres un bicho raro, ¿no? En toda esta sociedad que es racista. Y la pertenencia, como que hay varias fases, ¿no? Que sientes que primero perteneces a ese lugar, luego ves las problemáticas que tienes con el idioma de tu origen, de que no estás a la altura de lograrlo, de que te falta ser, por ejemplo, más china, ¿no? O el estereotipo de tener que ser como original y bueno. Las cuestiones de desarrollo y pertenencia han ido sobre todo evolucionando y van a seguir evolucionando porque yo creo que realmente es algo circular, vas a estar constantemente negando tu origen, luego aceptándolo en diferentes ámbitos porque es lo que nos toca en este momento y poder también sobre todo equilibrar esos opuestos porque de esa manera es como te vas conociendo, ¿no? Y cómo vas conociendo a personas de la diáspora también. Has escrito perfectamente, ¿no? Esas oscilaciones de la personalidad, de la identidad, del arraigo, el desarraigo, la pertenencia, la no pertenencia, ¿no? Y cómo eso también se va traduciendo en tu persona, en tu arte, ¿no? Tu creación. Muy bonito, ¿no? Bueno, si queréis vamos a recoger un par de voces así de forma lo más sintética posible y dos, tres y las lanzamos, ¿no? a ellas, a ver quién quiere contestar. Si hay, si no hay, pues planteamos alguna. Sí, aquí una, dos. Hola, buenas. Yo quería preguntar, escuchándoos a cada una, creo que tenéis como diferentes perspectivas o con un punto en común, ¿no? Pero diferentes formas de trabajar para un objetivo bastante común, ¿no? Que es visibilizar ciertas historias, ciertas realidades de las comunidades a las que pertenecéis. Tengo una teoría que nuestras formas de expresarnos ahora parten mucho de los referentes, del primer referente que hemos tenido en el ámbito artístico. Entonces, tengo curiosidad por cuáles fueron esos primeros referentes vuestros en el ámbito artístico para llevar a hacer lo que estáis haciendo ahora. Muy bien, anotado. Y ahí el compañero también. Si alguien puede... ¿Que no se puede levantar? Si alguien se lo acerca al micro, porfa. Bueno, si no me levanto yo. Estaba a punto de levantarme y ibais a gritar todo, milagro, milagro. Y no era el lugar más adecuado. Bueno, hay una constante que estoy viendo desde ayer, que es el preguntarse constantemente, reitero lo de constancia, en querer ser. Y creo que una de las claves importantes a lo largo, por lo menos, de nuestro proceso de vida, es más que ser, es estar. Yo vivo en una ciudad donde las personas que son de otro origen, cuando les miras a los ojos, su mirada es esquiva. Es como que se asustan a que se les vea vivos, existan, como que no deberían estar en el espacio público. Y creo que es una de las mayores desilusiones de lo que llamamos civilización. Si vienen personas de otros lugares para acompañarnos en nuestro proceso, si la respuesta es negarles su presencia, negarles su existencia, negarles sus sonrisas, sus miradas, creo que más que civilización tenemos un simulacro de sociedad.
Y por eso creo que deberíamos dejar de insistir desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista. Yo soy también de otro lugar y creo que deberíamos dejar de preocuparnos tanto en ser y deberíamos conjugar más en el presente indicativo el estar, para que algún día nuestras miradas no sean esquivas, sean miradas como cualquiera. Gracias. Bueno, pues si os parece, ya estamos fuera de hora, por lo tanto, pido la máxima brevedad a las intervenciones vuestras. ¿Quién quiere? ¿Se anima? Tenemos dos reflexiones. Mira, yo hablo mucho y muy rápido. Referentes, nada. O sea, artísticos, nada. Yo veía Pokémon, veía cada dos Andalucía, que salía Sakura. No tenía nada. Además, yo, referente artístico, estudio bachillerato de artes. Ya está. Nada. Caca. O sea, es que, ¿por qué lo cuento así? Porque es muy jodido. O sea, si tú en tu carrera artística no te dicen, bueno, pues está este, tal, bueno, y aparte, o sea, yo no tenía biblioteca. Entonces, claro, también eso impactó mucho a la hora de yo verme a mí misma como artista, ¿no? O a la búsqueda de la validación de otros artistas, ¿no? Que me decían que dibujaba fatal. Y yo encima, joder, ¿sabes para qué me meto, no? Entonces, para mí ha sido muy doloroso el verme a mis ojos e incluso el llamarme a mí misma artista. A veces no me atrevo y digo, yo soy pues una señora que habla y a la gente le escucha. Como que me siento hasta más cómoda. Total, difícil, referentes. Run, Mijaela, ¿algún referente? Sí, referente como inspiración, quien me ha inspirado, ¿sí? Y sí, creo que tuve el mismo problema aquí en Rumanía. Nosotros fuimos la primera compañía del teatro y del teatro romaní. Así que nosotras tuvimos mucha inspiración en el feminismo negro, en las artistas negras, y muchas veces nos hemos sentido cómo podemos encontrar similitudes. Sí. Entre nuestras culturas y también historias. Así que tampoco creo que el racismo sobre los gitanos es tan normalizado y aceptado en Europa que la gente gitana, los artistas, no tienen mucha agencia. No tienen mucho poder, porque a nadie interesa hablar sobre el racismo contra los gitanos. Es muy normalizado, muy aceptado, así que hay poca visibilidad. Y por eso me sentí muy, muy inspirada de artistas negras, de feministas, de escritoras negras también, chicanas de Latinoamérica, y donde yo tuve acceso a la información. Muy bien. ¿Maguet? No sé, es que tengo muchos nombres, son pero tantos, no tiene sentido nombrar a gente. Pero bueno, digamos que sí que es verdad que mis referentes al principio y todavía ahora vienen mucho de fuera, lo cual considero que es un problema y es por eso quizás también que estamos ahí. Y ahora sí que puedo decir que mis compañeras de colectivo son muy referentes. Y eso me emociona mucho porque estoy ahí, las veo trabajar y digo, wow, ¿sabes? En plan, muy guay. Y bueno, luego a nivel nacional, cada vez veo más. Está Megane por aquí, que es un referente bastante potente de lo alternativo y musical en general. O sea que, bueno, estamos en ello. Run, ¿tú quieres compartir también? Yo como Juan, o sea, referentes cero realmente, o sea, mis referentes a lo mejor eran mis padres, mi familia y poco más. Y sí que es cierto que en Bellas Artes iba un poco más a los artistas que eran racializados, ¿no? Para ver qué había en común con lo que yo quería.
y sobre todo eran iraníes, japonesas, pero realmente referentes de yo de pequeña no había nada. Pues muy bien, yo creo que con esto ponemos el punto y final. El punto y final, pido excusas también a Sally, que viene después, que nos hemos comido 5 minutos. Pues nada, muchas gracias a todas.